Hola a todos, este video es para mostrarles a mis nuevas mascotas. Como pueden ver, son tres gallinas de la raza paduana. Es una raza italiana que encontré por internet. Esas tres gallinas, bueno, son dos gallinas y un gallo, les compré de Tacna, me llegaron ayer a través de un courier. Y como pueden ver, esta raza en particular tiene ese aspecto, una especie de greña en la cabeza. Este es el gallito y estas son las dos gallinas. Esa que ven ahí, esa de ahí, es una gallina cruzada entre criolla y paduano, y estos dos son, por así decirlo, raza pura. El más grande es el machito. Estos llevan un día aquí en mi casa, pero los voy a migrar a mi recinto con las demás gallinas. Ahí están comiendo los pollitos. A ver, mira aquí la cámara. Este es Howard, ¿no? El otro va a comer, pero él Este también le va a es comer. Artemisa y esta es Para Daniela. que no se ofenda. ¿Igual? Está bonita. No, no la pica. No, a ver, mira. No, no pica, hasta ahora no ha picado nada. ¿Te gusta tu comida? ¿Le gusta, no? Sí, le gusta su comida. Mira, me quito, mira, cómo está comiendo. Como les decía, son tres gallinas, dos gallos, digo, una gallina, dos gallos, no, un gallo y dos gallinas. El gallo es Hardware, la gallina esa negra es Artemisa y la aquí es Daniela. Su viaje demoró un día. Así que cuando vinieron, como estaban tan hambrientos, les di maíz de crecimiento, granos molidos, agua y rodajas de pepino chino, zucchini. Ya estamos contentitos. Ahí pueden ver y se han acostumbrado a la zona. Lo que he visto es que este tipo de raza de gallina les gusta bastante dormir en palos, así que le puse esto. Parecen como tipo faisanes. Porque ayer los encontré en la noche que estaban. Se habían subido a esa zona, estaban enculados. También les puse un pequeño balde con, bueno, con la cascarilla de arroz y una mantita para que se mantengan abrigados por la noche. Esos van a estar aquí nomás por unos días hasta que puedan migrarlos a mi campito con el resto de gallinas y gallos, con mis gallinas Brahma y con mis gallinas criollas y gallinas Silky. Pero mientras que permanezcan aquí. Les ha gustado bastante la zona en la cual hay hojarasca seca. Han estado jugando con la planta de algodón y con las plantas que están por aquí. Felizmente no las han destruido, no las, bueno, no les ha ordenado mucho la zona, pero sí son una raza bastante curiosa. Porque cuando los traje, cuando vinieron aquí a mi casa, realmente se han más enfocados en explorar que en comer. Pensé que sería más hambriento, pero creo que no fue el caso. Ahora sí, pero mira. Miren su cresta, tienen esta característica propia, una cabeza bastante abultada. Bueno, esta es negra, esta es medio marroncita, y aquí es medio marroncito. Se mueve muy raro.
Mira. No, parece como un pelado rastro. Vamos a darle un poquito de comidita, de verduritas. A ver. A un costadito con comida. A ver, ponlo acá. Mire, ahí está. Y la otra cosa es que la comida. La parte vacía. A ver, ¿qué nos quedó? Ya está. A ver, ¿cómo? ¿Les gusta? ¿Sí les gusta, cómo? ¿Sí te gusta? A ver si te gusta. No han acabado, sí, creo que está bien. Sí. Ahí estás con su comidita, coman. A ver, ahí estás.